tal, sigamos con el doctor Eduardo Freyler, ¿no? Bien, muy bien. Sí. Bueno, ahí se vuelve a comunicar con el doctor Rosansky. Pero bueno, sigamos con el doctor Freyler. Doctor, estamos hablando de la reforma judicial. Y en realidad, de este poder judicial que se pretende reformar, usted ha sido una víctima a través de actos tremendamente injustos que a lo mejor valdría la pena en algún momento destacar en este programa para aquellos oyentes que no todos son abogados y no conocen qué es lo que pasó, ¿no? Queríamos su opinión y, bueno, Adrián, si querés podés contar qué es lo que se hizo injustamente con el doctor Freyler. Está silenciado, Adrián. Adrián. Bueno, Freyler fue impresionante porque si no se hubiera si no hubiera un magistrado destituido, sería para hacer una película, una comedia. Secuestraron a un consejero de la magistratura en el cuarto piso del Palacio de Justicia para que no pueda ir a votar. Cuenta la leyenda, no sé si será verdad, que pasaba por ahí Hayton de Nolasco y le dice al consejero: ¿qué hace usted acá? Y estoy esperando que me tomen el juramento, venga que se lo tomo yo. Y la agarraron a Hayton y se la llevaron porque no sabía que era una maniobra de Lorenzetti y todo esto para, pero bueno, una, digamos... Claro, si no fuera tragedia, sería comedia. Sería cómico. Claro, Perdón, no, sí, Adrián, creo que no es leyenda porque junto con, aparte de consejero, senador nacional, el doctor Pais, no estaba solo, él estaba acompañado por otra senadora nacional, estaba también acompañado por otros abogados, o sea que hay testigos que pueden dar crédito que esto así fue, que la doctora Hayton de Nolasco dijo que está esperando acá senador y supongo que me tome el juramento. Bueno, pero si no está el presidente, se lo tomo yo, no hay ningún problema, dijo. A ver, aguárdame un segundito, pasó a la sala contigua y no apareció más. O sea que también parece ser que la han retenido en su voluntad a la doctora Hayton de Nolasco. Y bueno, luego con diferentes argumentos lo estuvieron manteniendo de esa manera y lo postergaron su juramento hasta la... una y media de la tarde. Para esto, bueno, ya se había conseguido lo que se habían propuesto en el Consejo de la Magistratura. A 200 metros de ahí estaban sesionando, habían intercalado el orden del día, adelantaron, no sé, mi puesto. Yo estaba en un puesto 10 o 13, algo así, lo tomaron en el primer caso. Suspendieron la reunión anterior para que puedan... tener lugar la reunión del pleno del consejo, o sea que fue un sinnúmero, no solamente un solo acto de barbarie como el que habías descrito, Adrián, en el cual, a mi modo de ver, el presidente de la Corte fue un partícipe necesario para lograr esto, ¿no? O sea que fueron varias en un momento una reunión en la cual había sido postergada durante 3-4 meses, no contaban los votos, entonces la iban postergando sin ningún tipo de fundamentos hasta que encontraron la manera de hacerlo. Tuvieron que para eso tener el concurso del presidente de la Corte y demás, así que bueno, así fue. Ahora, lo grave es que además de todos los sucesos que son delictuales, aún siguen formando parte de la Corte Suprema estos personajes, porque tenemos al presidente, al que era presidente en ese momento, que era Lorenzetti, pero además tenemos a Rosenkrantz, que fue uno de los autores intelectuales del 2x1. Ustedes dan muestra de muchos fallos en términos de lo que fue esto que decía Adrián del proceso de memoria, verdad y justicia, que no era solamente una cuestión judicial, era un proceso social y tuvo un retroceso que se valió de muchos de los magistrados que tuvieron una actuación digna de la magistratura, fueron directamente echados por la ventana, porque lo que acaba de escribir el doctor Freyler, que le pasó a él, no le pasó a otro, es lo que uno cuando está en la facultad le dicen: esto no es justicia, esto no es derecho, lo hicieron. ¿Me equivoco? A ambos le pregunto. No, creo que nada se equivoque. Creo que deberíamos partir por ahí,
con sus consideraciones, Gustavo, para tratar de analizar qué tipo de reforma judicial necesitamos. Como decía el doctor Rosanqui, estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos una reforma judicial, necesitamos un poder judicial que sea creíble, que cumpla la función social a la cual está llamado a tener y que evidentemente este sistema federal no lo está cumpliendo. ¿Y a qué me refiero? Veo que hay un hincapié muy grande en los juzgados de primera instancia federales, fundamentalmente Comodoro Py. Celebro que la unificación se haga con penal económico. Celebro también la creación de nuevas cámaras federales en el interior, que esto es muy importante también, más que nada para los lugares más alejados, me refiero a Tierra del Fuego y demás. Me parece que hay una muy buena intención en un principio, pero tengo algunas dudas porque a diferencia de lo que alcancé a escuchar que estaba diciendo el doctor Rosanqui, a quien respeto muchísimo, no solamente por su hombría de bien también sino por su gran conocimiento jurídico y su militancia por los derechos humanos y demás, pero creo que el duplicar y por qué no triplicar los juzgados, no le encuentro una razón al diagnóstico inicial. Si el diagnóstico es que hemos estado viviendo un estado de lawfare, un estado donde, por lo menos yo creo que el Poder Judicial, gran parte del Poder Judicial, no quiero abarcar con esto a todos, pero gran parte del Poder Judicial es una pata necesaria para este sistema en su momento de persecución y ahora para tratar de darle cobijo a las posibles persecuciones que pueda llegar a tener Macri y su equipo. Si este Poder Judicial lo entiendo como un aparato de persecución en aquel entonces mediático judicial, está hoy intacto. No veo cómo duplicando la cantidad de jueces podamos llegar a solucionar el tema. Quizás podamos llegar a morigerarlo, quizás. Mi miedo es que no se multiplique también el problema en lugar de morigerarlo, porque si lo morigeramos y dejamos a muchos de los actores que han sido partícipes de todas estas patrañas que han estado haciendo, vamos a tener que estar mirando con muchísima con mucho encono qué va a suceder con ese bolillero que hemos visto que está funcionando de parabienes para que siempre caigan las causas que les interesaba a un sector de la política, a un sector del poder, perdón, en algunos jueces determinados, porque esto no va a suceder el día de mañana. Va a ser mucho más fácil poder esconder a tres o cuatro elefantes entre 70 elefantes. Así que a eso yo tengo mis ideas de que creo que debería verse con cierta precisión la letra chica de cómo va a poder funcionar eso. Pero parte del problema creo que no radica solamente en esas primeras instancias, porque veo con cierta sorpresa que en toda la reforma del Poder Judicial no hay nada que nos hable sobre un cambio de la Cámara de Casación Federal. Como sabemos, esto es una suerte de pirámide invertida, la estructura del Poder Judicial. Hay muchos jueces en primera instancia, un poco menos en las cámaras de apelaciones, menos en la Cámara de Casación y mucho menos en la Corte, en la punta de esta pirámide. Trabajan los jueces siempre con alguna idea de qué es lo que está diciendo el superior. Vale decir que la independencia tan pretendida de los jueces inferiores está de alguna manera condicionada a lo que digan los jueces superiores. Y cuando vemos que los jueces superiores han sido los principales protagonistas de toda esta estructura del lawfare, porque podemos hablar quizás con nombre propio de algún juez de primera instancia y demás, ahora se está hablando con un poco más de asiduidad de algún juez de la Cámara, pero poco y nada estamos hablando, diciendo, de lo que han hecho los jueces de casación, que siguen estando y van a seguir estando
¿Y qué es lo que han hecho los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Por lo cual me parece que encarar realmente el problema sin tener en cuenta o tenerlo como problemática fundamental las estructuras de la Corte y de la Casación, creo que vamos, en ese sentido, no vamos a llegar a un buen puerto. Porque solamente para recordar una cosa, podemos ver cómo la Cámara de Casación ha aletargado de una manera atroz los juicios de lesa humanidad. Solamente como para dar un solo dato, ni hablar de cómo ha sido permisiva para que aquellos jueces de primera instancia que tanto encono nos dan, hagan lo que hicieron y lo que espero que no, pero muy probable que van a seguir haciéndolo. Si esto sigue así, como estamos hablando con dos eximios y notables juristas o magistrados, ex magistrados, me refiero al doctor Eduardo Freiler y al doctor Carlos Rosanqui, lo que me parece que trasciende o que está como latente es que hay un modelo judicial que está agotado en la Argentina. Y además de agotado, está distorsionado porque los constituyentes del 53 y los del 94 no pensaban este modelo de juez. Ni el Hermes, ni el Hércules, que es esto que siempre ronda en qué clase de jueces queremos o qué clase de poder judicial queremos. Y me parece que no estamos apuntando a eso. Estamos apuntando o ampliar el problema o a ponerlo en un paréntesis, y no vamos a resolver con los mismos protagonistas de Lawfare un nuevo sistema judicial que la gente, el pueblo, confíe, ¿no? ¿Me parece? ¿No les parece? Sí, sí, le dejo la voz a Carlos, si es que está ahí. Sí, Rosansky. Sí, ¿se me escucha? Se escucha perfecto. Ah, porque yo había salido, se me fue la comunicación. No, estaba escuchando atentamente. Una primera aclaración es que yo coincido absolutamente con todo lo que dijo el doctor Freiler. Y aclaro que no es contradictorio con lo que yo dije. Me parece importante, por lo menos, aclarar que yo coincido. Lo que pasa es que cuando yo comencé a hablar dije que esto es un proceso. Creo que es exactamente como él dijo, un paliativo el aumento de jueces, y si en ese proceso de aumento de jueces van a nombrar buena gente, vamos a tener un puñado de buena gente entre la mala gente que hay parcialmente hoy en la justicia federal. Y dentro de esa mala gente, en distintas instancias, hay gente que cometió delitos. No es solo mala gente, estamos hablando de fiscales como Carlos Estornés, algunos jueces, etcétera. Pero el problema es que si no hay alguien que le ponga el cascabel, como dice el doctor Freiler, van a seguir estando. Yo quiero aclarar que entre las cosas que dije que acuerdo con todo lo que dijo, está que si vamos a seguir igual porque esa gente sigue estando, el Poder Judicial no va a cambiar nunca aunque aumentemos el número. Eso quiero que quede claro. Lo que pasa es que la parte llena del vaso es que yo intuyo que la razón por la cual se hace un proyecto de ley que amplía la cantidad de juzgados y de fiscalías y quiere acelerar el proceso de un camino hacia el procedimiento acusatorio, tiene que ver con que todavía no debe creer el gobierno, no lo sé porque no lo integro, pero no deben creer que están las condiciones para algo mucho más profundo. Más profundo sería, para mí, lo más urgente, en mi opinión, ampliar la Corte Suprema, como decía algún político, el pescado se pudre por la cabeza. Ampliemos la Corte Suprema, llevémosla a un número interesante por salas que se dividan, en esa designación de jueces hagamos una consulta popular no vinculante de los candidatos para que el pueblo pueda expresarse, por lo menos, y a partir de ahí, como decía el doctor Freiler, desde la cabeza vamos a poder ir bajando línea. Ahora, la actual Corte Suprema, con 5 miembros, 3 de ellos votaron, como decía Gustavo, el 2-1, 3 de ellos a su vez votaron la inconstitucionalidad de la reforma judicial que se promulgó en su momento, de democratización de la justicia, que entre otras cosas lo que implicaba era el voto popular para los consejeros corporativos
de jueces, abogados y académicos, con lo cual cambiaba toda la historia. Y terminando este comentario, la maniobra que se hizo para poder llevar a juicio político al doctor Eduardo Freyler es delito, no es una irregularidad administrativa, es delito cometido del propio Estado, empezando por el presidente de ese entonces de la Corte Suprema, que hoy es miembro, sigue siendo ministro de la Corte Suprema. Y si toda esa gente que participó de ese hecho delictivo, además del daño personal que sin duda sufrió, me consta, el doctor Freyler, pero hay un daño institucional gigantesco. Si todo eso no se le pone el nombre que corresponde, si no se lo llama delito y no se responsabiliza a quienes lo protagonizaron, coincido plenamente que vamos a seguir estando igual. Yo a lo que apunto es que esto signifique un comienzo de un proceso de cambio, ojalá. Sí. Sí, creo que coincidimos en que esto es solamente un atisbo de lo que debería ser, ¿no? ¿Doctor Freyler? Sí, coincido totalmente, bueno, con lo que dice el doctor Rosanji, y también creo, o quiero suponer, que el gobierno habrá evaluado que no tienen todas las posibilidades de lograr un cambio sustancial desde la legislatura nacional por el equilibrio de fuerzas políticas como están dados. Evidentemente, si años atrás se logró hacer un cambio por ley, como nos recordaba recién el Gorsaje, tres de estos jueces actuales declararon inconstitucional ese cambio, es lo que nos queda por esperar a futuro. Pero creo que por lo menos habrían algún otro tipo de cuestiones que me parece que podrían llegar a, creo, no estoy en el gobierno además, pero creo que podrían llegar a ser de suma utilidad, y que quizás aquel decreto de necesidad de urgencia, luego corroborado por la Comisión Bicameral, de traspaso de la oficina de escuchas, esta de Judeco, que antes cuando estaba en la EXIDE se llamaba OJ y demás, había dejado de estar en manos del Ministerio Público Fiscal y pasó por un decreto de necesidad de urgencia por parte del Presidente de la Nación a los 4 días de haber asumido. O sea, el 15 de diciembre emitió ese decreto de necesidad de urgencia pasando esa oficina de escuchas a la Corte, digamos, pero eso fue meramente declarativa. En realidad eso pasó a ser un apéndice de la Cámara Federal, o más bien un apéndice del presidente, por entonces, bueno, actual presidente de la Cámara Federal, el doctor Irurzo. Digo, esta oficina es desde donde también se cometieron delitos, donde se han filtrado conversaciones que no tenían ningún tipo de interés judicial. Hay muchas personas que deberían estar siendo investigadas por estos hechos, y sin embargo estas personas siguen hoy en día al frente de esa oficina de escuchas. Esto a mí me llena de preocupación democrática, cómo no podemos dar un golpe de timón a esto. Y yo creo que si por un decreto de necesidad de urgencia en su momento esto salió de manos del Ministerio Público, creo que otro decreto de necesidad de urgencia puede llevar las cuestiones a lo que originalmente estuvo hecho por ley. En el gobierno de la doctora Fernández esto se hizo por ley. Por lo cual creo que ahí confluyen, y en ese hecho confluyen con maestría este equipo de persecución que existió en aquel entonces. Un decreto de necesidad de urgencia dado por el presidente de la Nación, la anuencia del presidente de la Corte para que esto lo lleve adelante el presidente de la Cámara Federal, y haciendo periodismo anticipación, el diario La Nación, mucho antes de que sea supuestamente sorteado, y esto lo digo entre comillas, el doctor Irurzo como a cargo de esta oficina, ya lo daba con foto y demás el diario La Nación en diciembre, porque esto recién sucedió después en febrero, en diciembre se daba el titular de la Nación que él iba a ser el nuevo encargado de esta oficina de escuchas. Por lo cual creo que ahí vemos a muchos de los integrantes de esta pandemia que nos tocó vivir, y hoy siguen al frente escuchándonos,
como ellos quieran. Realmente me parece que esto es una de las cuestiones que se deben hacer, y creo yo que acá no hay que buscar tantos consensos para entrar en el camino de la legalidad. A mí me parece perfecto la impronta que el presidente Fernández le está imponiendo a su accionar, tratando de consensuar las políticas allá donde, donde es posible. Pero creo que hay algunas cuestiones que no deberían ser sometidas al consenso. Y me refiero a aquellas cuestiones: es, ¿continuamos en la legalidad o seguimos en la ilegalidad que nos ha sido impuesta por el gobierno anterior? Yo diría, bueno, compañeros, estamos estamos pasados en la hora. Le pediría al doctor Rosansky si quiere decirnos algo más. Es la última oportunidad que tiene de dirigirse al tribunal, doctor. Así que le dejamos las últimas palabras y nos despedimos hasta mira, el yo no las últimas palabras. ¡Mirá, yo no soy un abogado, la justicia! Adrián, no sé si la última oportunidad. Lo que sí sé es que después de estar en el despacho de Garabano, sufriendo el apriete que sufrió, Rosansky está y Freiner, ni te digo. El doctor se ríe porque el doctor es de juicio, y los juicios terminan siempre diciéndole al imputado tiene la última oportunidad de dirigirse al tribunal. Y los abogados sufrimos, porque tenemos miedo, a ver si confiesa todavía, que el juicio salió bárbaro. Contaba una leyenda que uno dice, le pido disculpas a la familia de la víctima. Contaba una juez. No sé, doctor, si quiere decir algo más. Bueno, yo hice juicio durante 25 años, más de 4.500 juicios, así que la conozco de memoria. No, lo único que me parece que hay que plantear, por lo menos lo planteo, es que Mauricio Macri comandó una banda delictiva que, a mi entender, es la más grande que se conozca en democracia, en toda la historia democrática argentina, y que los delitos que cometieron son mucho más que haber perseguido de una manera tan brutal al doctor Freiler, porque este tema que se tocó evidentemente fue una cosa bizarra, absurda, ilegal y además injusta. Pero no es lo único que han cometido, eso forma parte de muchas cosas que la banda de Mauricio Macri llevó adelante, y la finalidad era una sola, era el saqueo del país. Y no podían saquear si gente como Eduardo Freiler seguía estando en la Cámara Federal. Por ello han trabajado de esa manera, pero el daño que han hecho es inconmensurable. Y yo quiero ser positivo, yo creo que de alguna manera se va a lograr que ellos lo paguen. Así que bueno, gracias por la invitación. No, usted, doctor, siempre es un placer. Y las últimas palabras, doctor Freiler. Bueno, nada, realmente también de tratar de estar con la esperanza, de continuar con la esperanza de que se haga justicia. En esto recuerdo a un abogado que, como saben, cuando terminamos los escritos de los abogados diciendo será justicia, este abogado le ponía un signo de interrogación al final, y era ¿será justicia? Bueno, ojalá que así sea, porque hay que seguir luchando siempre por esto, porque me parece que es fundamental para la vida social, ¿no? Tratar de luchar por la justicia. Así que también comparto las expectativas positivas que tiene Carlos, y esperemos que así sea, que pronto podamos estar encauzándonos con otros temas hacia el futuro. Bueno, la verdad que en este programa hoy tuvimos todas las opiniones, tuvimos al doctor Arias en el primer bloque, y ahora tenemos, acabamos de terminar de hablar con el doctor Rosansky y el doctor Freiler, así que hemos recabado todas las opiniones, o algunas de las opiniones, de aquellos jueces honorables que no se rindieron y que fueron destituidos precisamente por enfrentar a los grandes poderes fácticos. Y de la bueno, se nos terminó el programa, compañeros. Se nos terminó el programa. No se vayan, que viene el Ángel de River y nosotros nos despedimos con una canción. No, yo sí me voy. Si viene el Ángel de River, me voy, ¿eh? Yo me voy. Les mando saludos a los muchachos y me voy. ¿Alguna vez cuenta la leyenda que un funcionario del gobierno de Alfonsín le invitó a los fabulosos Kaiser a la mesa y que le contestaron no me sentaría en la mesa
del que le dio el punto final a Rogelio. Yo quiero saber. Vamos con esa canción, yo no me sentaría. Bueno, mañana, el jueves que viene, de 19 a 21, por Radio Rebelde, ¿dónde está la justicia? El programa que hacemos con Adrián Albor, Gustavo Rojas y quien les habla, Susana Nosuti. Gracias, doctor Carlos Rosansky. Gracias, doctor Freire. Gracias, Susana, Gustavo y Adrián. Un abrazo grande para acá. Un abrazo para todos.